Hola, buenas noches. No se me activaba Buenas el noches. micrófono y yo según hablando estaba, van a creer. Buenas noches. ¿Cómo hemos estado? Bien, gracias. Ay, qué bueno. Ya llovió por esos lados. ¿O todavía no? Por acá no, Lick. Ay, viera que aquí en la tarde hizo así como una springuita. Y ya después, gran calor que ha quedado. Es lo malo cuando no cae cuando debe. Bien, le vamos a mandar el recordatorio a los compañeros que ya estamos conectados. Uy, como que la estoy gritando. Ahí estamos. Vamos a ver. Bien. Quería comentarles que he entrado a la plataforma a ver sus avances. Y ya vemos varios que no nos hemos conectado. Entonces, yo necesito que haga las actividades de la plataforma. Si alguien no puede ingresar a la plataforma, tiene que reportarlo para que se le pueda ayudar. ¿Ok? Y no se quede sin la nota. A estas alturas, la semana 3 terminó ayer. Hoy empezamos con la semana 4, que es la sesión 16, ya nuestra última semana. Y estaríamos terminando el día martes. ¿Por qué? Porque el viernes no hay clase y el lunes se repone la clase que yo no pude dar. Y el martes la de este viernes. ¿Ok? Vamos a ir empezando, que se incorporen los compañeros y luego tomamos la asistencia. Sesión 16. Nuestra agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido de la sesión, asistencia, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. ¿Cuál es el contenido para el día de hoy? Tablas básicas. Crear una tabla y seleccionar partes de una tabla. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. ¿Qué son las tablas? Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, en el que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas, los nombres de los campos y las filas contienen los datos almacenados. El comando dar formato como tabla no solo es un tipo de formato en colores, bordes, tipo de fuente y todo eso, sino que también relaciona los datos para cualquier operación que se requiera, agrupándolos como un solo nombre, ya sean por filas, columnas o celdas. ¿Y cuáles son entonces los pasos para crear una tabla? Primero, para crear una tabla, nosotros vamos a seleccionar las celdas que contienen los datos de los cuales deseamos trabajar. Damos clic en la ficha Inicio. Seleccionar el comando dar formato como tabla, clic en diseño de tabla que deseamos utilizar, marcamos la casilla mi tabla tiene encabezados en el menú que nos aparezca y por último damos clic en aceptar. ¿Ok? Vamos a
seleccionar partes de una tabla. Y eso como es, ah, mire, aquí es donde vamos a empezar a ocupar nuestro teclado. Control barra espaciadora, selecciona la columna. Shift barra espaciadora, la fila. Control Shift asterisco, selecciona toda la tabla. Insertar una fila al final de la tabla. En la última celda nos ubicamos y ahí presionamos la tecla Tab. La tecla Tab es la que se encuentra en la parte de la letra Q. Luego insertamos una columna. Debemos ubicarnos en la esquina inferior derecha del final de la tabla. Mantenemos presionado el botón de ratón y lo arrastramos hacia la derecha. Vamos a trabajar todas estas partes, ¿ok? Entonces, no es práctica de validación, es práctica de tabla. Abre el archivo que les compartí para la sesión 16. Acá está. Ábralo mientras. Yo paso asistencia, ¿ok? Beatriz del Carmen Flores Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Lacey Yamile Durán Sánchez. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Ok, Buenas Blazing. noches. Buenas noches. Buenas noches. Emerson Alejandro Matal Martínez. No, Fátima Judith Aguilar León. Espera, quiero ver que alguien me escribió. Gracias, Mariano. Jacqueline Alejandra López Díaz. Jennifer Marlene Flores Alguero. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Alberto Ayala Quinteros. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Antonio Sixco Portillo. Presente, Lid. Listo, gracias. Jocelyn Ivette Bermúdez Hernández. Listo, Jocelyn. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Juana Patricia García de Sarceño. Presente, Lee. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente. Listo. Katy Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches, presente, Lee. Buenas noches, gracias. Ludwin Guillén Brand. Presente. Listo. Marta Concepción Carballo de Pineda. Noé Emmanuel Valencia Flamenco. Buenas noches, presente Lic. Buenas noches, gracias. Roberto Alonso Palma. Buenas noches, presente. Gracias. Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Bien, Emerson Alejandro Matal Martínez. Fátima Judith Aguilar León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jacqueline Alejandra López Díaz. Ok, Emerson, ahorita lo pongo. Josué Daniel Orellana Rodríguez.
Josué, no. Marta Concepción Carballo Pineda. No. Va. Ok. Ya pasamos la asistencia. Vamos a ver quién me escribió. Sí, ya le puse la asistencia, no se preocupe. Gracias, licenciada. Buenas noches. Vaya, buenas noches. Ahorita le... Vamos a ver. Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla. ¿Cómo seleccionamos? Clic en la A1. Y luego se mueve control direccional abajo. Acá, ¿verdad? Control direccional abajo. Y nos movemos control direccional derecha. Ahí selecciona toda la tabla o control shift asterisco. Las tres teclas. Buenas noches, maestra. Hasta ahorita Buenas me voy noches. Conectando. Ya paso lista, ¿verdad? Ya, Martita, pero ahorita se lo pongo. Vale, gracias. Ahorita, ahorita. Marta, ahí estamos. Ya está. Bien, gracias. Recuerde, control shift asterisco para seleccionar toda la tabla. Bien, venimos. Entonces, siempre la ficha inicio y acá está la opción que dice dar formato como tabla. Búsquelo. Dar formato como tabla. Damos clic y aquí podemos ver que podemos escoger cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, esta que dice blanco estilo de tabla claro 11. Lo encontramos. Sí, Lick. Ok, damos clic. ¿Dónde están los datos de la tabla? De la A1 a la E32. Y luego debemos verificar que esté activo ese chequecito que dice la tabla tiene encabezado. Si no está marcado, tiene que pasarlo. Damos a aceptar. Y entonces observe que ahí tiene ya la tabla con formato. Y cuando usted la agregue, tiene que activársele esta ficha que dice diseño de tabla.
Sí. Lili. Okay. Aquí dice opciones de estilo de tabla. Le podemos quitar el botón de filtro. Quitar botón de filtro. Luego, vamos a ver, si usted está sobre la tabla y empieza a moverse hacia abajo, vea los encabezados, vea las columnas como dicen ahora. A medida que uno se va moviendo, pues los encabezados no se pierden y hay mayor referencia. Exactamente. Entonces aquí tenemos la ventaja que aunque yo siga bajando, sé qué datos tengo en cada columna. A diferencia que si yo estuviera fuera de la tabla y hago eso, mire, no puedo saber los datos que están acá. Yo tendría que adivinar, ¿verdad? Qué información es, pero si estoy dentro de la tabla y le di formato como tabla, puedo ver. ¿Ok? Ahora, decía que cuando nosotros queremos ocupar una fórmula o una función, nos da la opción o viene Excel y agrupó todo un campo con un nombre y el otro con el otro para trabajarlo en uno solo. Entonces, si yo le digo acá igual ventas menos comisión, vea cómo aparece. No dice C2 menos D2, ¿o sí? Le falla el nombre. Ajá. Entonces, presione Enter y me cuenta qué pasó. Llenaron todas las columnas, Lick. Exacto. Entonces, aquí, Toda la fila, perdón. ¿no? Se llenó toda la columna. Ahí está bien. ¿Ve? Toda. Todos los registros, si queremos. Será que vuelve a repetir, disculpe, creo que hice algo mal porque no me dio eso. Va. Tiene que ubicarse en la E2. Pero sí ya le dio el formato como tabla. Sí, ya le Ok. di formato como tabla. Entonces, aquí en la E2 le ponemos igual y le da Ajá. clic a la C2. Cuando le dé clic, va a aparecer así, arroba ventas. Sí. Le vamos a poner menos. Y ahí le vamos a dar clic a la D2. Sí. Ahí está, sí. Ok, listo. Gracias. Perfecto. Entonces vemos que realmente nos ayuda a optimizar el tiempo porque lo hacemos una vez y él automáticamente rellena el resto de las filas o los registros. ¿Ok? Y ahí estamos. Entonces, dice acá que si nosotros queremos seleccionar una columna, debemos presionar control y la barra espaciadora. Por ejemplo, si yo le digo, mire, seleccione por favor la columna C, la columna de las ventas. No importa en cuál fila se encuentre, pero cuando usted presione control espacio, selecciona la columna completa. Me indican si le funcionó así. Sí, funciona. Muy bien. Entonces, para seleccionar la fila, usted va a presionar Shift y barra espaciadora.
Mire. Perdón. Chip, ¿Cómo fue y espacio. Ah, ok. Por ejemplo, le digo yo, seleccione la fila 10. Entonces usted se ubica en cualquier celda de la fila 10. Y ahí presiona Shift espacio. Vea, fila 10. Shift espacio. Selecciona la fila. Recordemos que control espacio selecciona la columna. Y si queremos toda la tabla, control shift asterisco. ¿Sí? ¿Le funciona esa parte para la selección? Sí. Dice que a mí me funciona, pero con control shift y espacio. Igual funciona. Ok. Entonces ya vemos que cualquier opción de las dos es válida. Control shift espacio o control shift asterisco. Ambas acciones seleccionan toda la tabla. Ok. Perfecto. Cualquier opción de las dos es válida. Ahora, ¿para qué me sirve seleccionar toda la tabla? De pronto, miren, no, es que yo le quería poner otro tipo de fuente. ¿Sí? Y quizás quitarle un poquito el tamaño. ¿Ok? Control Shift espacio y busco otro tipo de letra. Por ejemplo, vamos a poner la que se llama Candara Light en tamaño 12. Candara Light. Ya está. Una forma de agregar un registro al final de la tabla, mire, dele clic a la celda E32. Entonces, si yo quiero agregar un nuevo registro, mire, presiono tabular. Y ahí me agrega una nueva fila para agregar datos. Entonces yo le puedo poner acá, por ejemplo, César del mes de mayo. Y digamos que las ventas fueron de 7,525. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando agregamos el costo de las ventas? El cálculo automático de la comisión y la venta menos la comisión. Así es. ¿Por qué lo hizo automático? Porque si observamos, yo tengo fórmula en la comisión y tengo fórmula en las ventas. Entonces, cada vez que yo vaya agregando una nueva fila, un nuevo registro, ya lleva la fórmula incluida. ¿Ok? Dijo que, perdón, dijo que clic en celda, en la última. No, se ubica en la última celda y presiona tab. La tecla que está a la par de la letra Q. Ah, la tengo. Uh-huh. Luego. Ahí estamos.
agregamos este, no sé si no ha agregado esa información. Sí, lo que pasa es que para agregar la última es que me quedé para hacer una nueva. Así, tab. Usted le da clic y no, presiona ya. Tab. Sí. Gracias. ¿Sí? Gracias. Ok. Agregue estos datos. Lo voy a acercar un poquito más. Agregue estos datos en la fila 33 y después agrega una fila vacía. Okay. Entonces, acá está. Me dice, mire, pero yo quisiera agregar 5 filas de una vez. Entonces, mire, me ubico acá en la esquina inferior derecha. Mantengo presionado el botón del ratón y me muevo hacia abajo. Mire. Y eso se puede hacer con el teclado. Agregar varias. ¿Sí? Tendría que, si quiere agregar, por ejemplo. Pero en este caso, cuando usted agrega filas con el teclado. Ay, se me perdió el menú. Quiero ver. Espérame que no tengo el menú auxiliar. No sé si en su teclado hay un clic derecho, hay un menú que hay en unas computadoras, que hay un menú justo a la par de la tecla control. Esa es una forma. Una como paginita. Dele. Dele, presiónela. Ah, sí, como un... Entonces sí, le aparece... derecho. Ajá, es el clic derecho. Entonces, ahí usted puede decirle insertar. Y según las filas que haya seleccionado, así es la cantidad de filas que va insertando. Ok. Así que si al inicio inserté 3, digamos, y si le doy clic derecho con esto y le doy insertar, voy a insertar 3. Si no seleccionan, o sea, si solo está en la celda, le va a agregar una. Y siempre las agrega en la parte superior. Sí, por ejemplo, otra es Shift espacio, selecciona la fila y luego con control más va agregando, mire, y con control menos va eliminando. Control más para hacerlo más corto, ¿verdad? Sin el clic derecho y todo eso. Selecciona la fila completa, control más agrega, control menos elimina. Lo mismo sería con las columnas. Exacto, mire. Pero debe seleccionar la columna. Sí. Está más interesante eso. Más práctico. Práctico, sí. Sí, la verdad que sí nos ayuda más. Porque igual yo trato en la manera de lo posible no ocupar tanto el mouse. Porque uno, aunque no parezca, uno ahorra tiempo sin el mouse. Sí,
Es cierto, como que los deditos más rápido. Sí, y todavía es mucho mejor cuando el teclado es completo, ¿verdad? Cuando no es de Sí. laptop. Y ahí es todavía más práctico, pero así es como vamos agregando, ¿ok? Para todos los demás, reforzando, si usted selecciona una fila, presiona control más, agrega filas. Siempre las filas se agregan en la parte superior de donde esté ubicado. Y si es una columna la que quiere agregar, siempre se agregan al lado izquierdo. ¿Ok? Esto haciendo uso solamente del teclado, excluyendo un poco el mouse. Porque el problema con el mouse es que en todo lo que usted lo busca, lo desplaza y hacen clic y todo eso, eso nos va comiendo el tiempo. A diferencia que si lo trabajamos con ayuda del teclado. También, otra cosa, cuando vamos agregando registros, por ejemplo, vámonos a la A34, el cliente, y yo pongo acá Maura, para pasarme a la siguiente columna, debo presionar la tecla tabular, la que está a la par de la Q, porque si no, después de escribir el nombre, pasa a la celda de abajo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa parte. Si yo presiono Tab, paso a la celda de al lado. Si presiono Enter, paso a la fila de abajo. ¿Ok? Entonces completemos acá. Ahí está. Complemente. Qué poquito año, Mau. Sí, hoy la van a quitar. Entonces, de pronto me decís, mire, maestro, pero yo no quisiera esta columna en mi tabla. ¿La puedo quitar? Sí, mire, ¿cómo la quito? Acá en la esquina inferior derecha de la última celda, doy clic y lo muevo hacia la izquierda. Entonces, esta columna ya se salió de mi tabla. Mire, si yo me muevo hacia abajo, aunque los datos estén aquí y tiene operación y todo lo demás, vea que como no tiene el mismo formato de mi tabla, cuando yo me muevo hacia abajo, mire el nombre de la columna. Lo excluye, ¿eh? Exactamente. Ya no le pone igual ventas comisión para que yo siga viéndolo. Entonces, ¿lo podemos volver a incluir? Sí, la podemos volver a incluir. Miren, le doy clic acá. Me muevo hacia la derecha. Y ahí está incluido en el paquete. Y aquí las mismas condiciones de hacerlo más ancho, más angosto, el autoajuste. Todo funciona exactamente igual a si lo estuviéramos trabajando en una tabla que nosotros creemos. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Seleccione de la A1 a la E11. De la A1 a la E11 y le damos copiar. Y en la G1 presione Enter. Y va a observar que esta tabla ya es totalmente independiente de esta. Miren. ¿Y por qué lo copié así? Ah, porque necesito que vea usted la diferencia entre una opción y la otra. Esta tabla que, bueno, vamos a hacerlo mejor diferente, le deshacer. Y vamos a venir acá a pegar y le vamos a decir que pegue únicamente los valores.
Es la que me mandaste. Bien, entonces cuando le da aquí, vea que ahora esta tabla no tiene formato de nada. Vamos a tratar de aplicarle el formato que tiene esta. Entonces, marquemos de la G1 a la K1. ¿Sí? G1, K1. Vamos a buscar el color de relleno. Vamos a poner este blanco, fondo 1, oscuro 25%. Ya se le acabó el otro. Damos. Le cambiamos el color a la letra y le ponemos negrita y lo centramos. Mire. Ya está. Luego, el tipo de fuente dice que es Candara Light. Ahí estamos. Luego, estas tienen un formato de contabilidad y nuestra tabla tiene borde, entonces hay que venir y aplicarle el borde. Vamos a poner el color gris oscuro, contorno interior, aceptar. Mire, nos tomó un poquito más de tiempo, denme un segundo, por favor. Ok, entonces si observamos, nos ha tocado o nos ha tomado un poquito más de tiempo darle el formato a esta tablita. Ya se lo aplicamos o necesita tiempo para aplicárselo. Ahí lo aplico. Muy bien. Entonces veamos la diferencia. Acá, control espacio, me selecciona siempre la columna. Shift espacio, me selecciona la fila, pero vea, me selecciona todita la fila. No es como en esta tabla, que solo lo que está dentro de la tabla. Haga esas pruebas. Estoy acá, shift espacio, me marca toda la fila. Control espacio me marca toda la columna y control shift espacio es así, me funciona perfectamente y me marca toda la tabla. ¿De acuerdo, Jacqueline? Ánimo, que todavía vamos con tiempo. Ay, qué calor está haciendo, de verdad. Bien, entonces ya vimos acá que para seleccionar toda la fila se va pasando, ¿sí? Entonces, aquí es donde usted tendría que ir. Chip direccional, chip direccional, chip direccional para seleccionar la fila. Y si le doy control más, me da esa otra opción. Ya me dice si las quiero desplazar hacia la derecha, hacia abajo, una fila, una columna. Si yo le digo insertar toda una fila, mire, me la inserta hasta en la tabla de al lado. Eso no me funciona. Entonces, si yo le digo control más y le digo desplazar las celdas hacia abajo, aquí sí me funciona porque solamente me agrega las celdas que yo necesito.
Bien, entonces ya vimos que para agregar una fila en una tabla normal, común y corriente que uno hace, lleva un proceso más largo que si lo hiciéramos con una tablita donde le hemos aplicado el formato como tabla. ¿Sí? Y si es al final, aquí si yo presiono Tab se va a la siguiente celda, no es como en la anterior que agrega una nueva fila. Si yo quiero seguir escribiendo aquí abajo, ¿qué va a pasar? Aquí no me da una opción. Septiembre. Mire, y las ventas, ¿cuánto habían sido? Vamos a poner 4.500. Mire, si le cambia el formato, toma el de arriba de forma predeterminada porque yo no hice nada, pero no traigo la fórmula, bueno, que lo pegue sin fórmula, ni la comisión. Hagamos acá, vamos a repararlo, borremos esto, me pasé, esto, ¿sí? Bórrele esos datos. Para borrar, usted selecciona y presiona suprimir. No backspace, no espaciadora ni nada. La tecla suprimir o delete. Cuando ya esté listo, me indica. Listo, listo. Ok, perfecto. Entonces la comisión vamos a decir que es las ventas por el 3% y 2 por 3%. Enter. Y mire, lastimosamente aquí no nos lo copia. Ya aquí tenemos que hacerlo nosotros. Ok. Igual las ventas menos comisión. Igual. Ventas menos comisión. La fórmula I2 menos J2. ¿Listo? Listo. Ok, enter y la copiamos. Ok, entonces si yo agrego otra venta y pongo aquí a Miguel en junio, le ponemos 1875, mire. Me lo copió, pero observe que no trae todo el formato, porque aquí no me va agregando bordes inferiores, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Marcar las celdas, voy a aplicar, copiar formato y marco las celdas que quiero que se copia el formato para que me queden igual. ¿Sí? Entonces, podemos ver la diferencia entre una tabla sencilla y una tabla trabajada con este formato.
¿Hay dudas? No hay duda. Entonces vamos a hacer, ok, hagamos otra tablita entonces. Vamos a tomar de ejemplo. Acá vamos a agregar una nueva hoja. Hoja nueva. El nombre. Práctica. Sesión 16. Práctica sesión 16, la hoja nueva. Bien, entonces, mire, vamos a crear una tabla de cero. Y vamos a marcar aquí a partir de la B3. Ubiquémonos en la celda B3. ¿Sí? Luego vamos a darle cuatro columnas. Dos, tres, cuatro. Y ocho filas. ¿Cómo sé si yo tengo cuatro columnas y ocho filas seleccionadas? Vea el cuadro de nombres. ¿Sí recuerda cuál es el cuadro de nombres? Donde aparece el nombre de la celda o el nombre de los rangos. Ahí le dice 8F por 4C, que quiere decir 8 filas por 4 columnas. ¿Listo? Sí, Lick. Ok, entonces soltamos el botón del ratón y le decimos dar formato como tabla. Marcamos, por ejemplo, vamos a ocupar una rara. Naranja, estilo de tabla oscuro 9. Esta es la que vamos a ocupar. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, la tabla tiene encabezado. ¿Dónde están los datos de la tabla? De la B3 a la E10. ¿Esa es la información que dice? Si es así, damos aceptar. ¿Listo? Entonces, de forma predeterminada, dice columna 1, 2, 3, 4. Le vamos a quitar el botón de filtro porque ahorita no lo necesitamos. Y acá en la columna 1 vamos a poner, ay, perdón, área. En la columna 2, vendedor. En la 3, precio. Y en la columna 4 le vamos a poner concepto. Ok. Lo voy a ampliar para que se pueda ver. Ahí se alcanza a ver. Sí, le. Ok. Entonces, en el área le vamos a poner Santa Tecla, San Salvador. Ahí vamos presionando Enter hacia abajo. Santa Tecla de nuevo.
Santa Ana. Santa Ana. Santa Tecla y Santa Tecla. Okay. Y en los vendedores, entonces vamos a poner Maura del Cid. Benjamín Magaña, Rafael Magaña, Eugenia Hernández, Diana Hoyos. Va a haber otro nombre. María Mercedes. María de Hernández. Y por último, Flor Ponce. Pone no, Ponce, Flor Ponce, así. Estamos. Okay. A mí me sale más fácil así hacia abajo por el teclado que tengo, pero si usted lo quiere ir haciendo hacia los lados, está bien. 1.255, 3.000, opa, 1.255, 3.055, 3.055. Después le aplicamos el formato, ¿verdad? Sin el 7. Concepto. Producto A. Servicio B. Producto A. Servicio A. Salud. Producto A. Aquí vamos a poner el producto B y el producto B. Ok. Y en el precio, recuerde, formato de contabilidad. Lo podemos quitar un decimal. Y ahí está. ¿Cómo vamos? No digo que ya lo haya terminado porque va copiándolo después de mí, ¿verdad? Pero sí vemos que es más práctico que Excel ya le aplica los formatos y nosotros solo agregamos la información.
Ustedes me indican cuando ya lo tengan. Listo, listo. Okay. Los demás. Listo. Ya, yo también. Okay. Ya estuvo listo. Perfecto. Entonces venimos nosotros y, por ejemplo, si queremos agregar más datos, me puedo ir al producto B y presionar Tab. Cada vez que presiono Tab, mire, y como ya está el formato, lo va adquiriendo automáticamente. Automáticamente. Exacto. Igual si lo hacemos así o venimos y marcamos. Aquí está 2 y le damos más. Mire, no me repite el mismo tono ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque él va adquiriendo el formato que Excel le ha ido programando. ¿Ok? Igual en el caso, mire que yo quiero agregarle una columna. Mantengo presionado. Y listo. Y déjelo así como está en pantalla. Ya está. Sí, listo. Sí, ya está. Perfecto. ¿Tenemos alguna duda? No, ninguna. Ok, entonces, usted no sé si ahora Ninguna. podemos ver la diferencia más clara entre una tabla normal y una tabla preparada, de tal manera que Excel haga la mayoría de cosas por nosotros, minimizando tiempo, ¿verdad? Así que, como les dije temprano, por favor, entre a la plataforma, complemente los pequeños laboratorios y si tiene dudas, si tiene problemas, pregunte, ¿ok? Entonces, si por el día de hoy no hay más dudas y estamos claros, lo vamos a dejar hasta acá, ¿ok? Así que pasen feliz noche, descansen y nos vemos mañana. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Bueno, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, cuídense, hasta mañana. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, chao. Finalizo. Adiós.